Manifiesta su preocupación, dado que ha estado circulando en distintos medios y redes sobre una supuesta convocatoria de extranjeros a las gradas de la Asamblea Nacional para realizar actos impropios y alteración del orden público a lo interno de este importante órgano del Estado, con el fin de insultar a la honorable diputada Zulay Rodríguez mientras trata el tema del anteproyecto de ley sobre el tema migratorio, por lo cual Arena niega rotundamente y en su totalidad haber realizado dicha convocatoria, ya que no compartimos este tipo de comportamientos que conlleven a ofender la imagen y la integridad de una honorable diputada. Ahora que no son ellos, no, que no han sido ellos los que están... Sí, pero él estaba pidiendo una concentración de extranjeros para que fueran a la asamblea, para que me sancionaran, porque según él, mis términos fueron muy duros hacia los extranjeros, lo cual es completamente falso. Ese señor es atrevido. Nosotros, bueno, ya él es panameño, es decir, él tiene los mismos derechos que tú y yo, así que... Pero debería haber una ley que todo naturalizado que ofenda o ponga en peligro la patria. No es creer ciudadanos, crear ciudadanos de segunda categoría. Ciudadanos de segunda categoría somos nosotros que tenemos que pagarle todo, Fernando. Por favor. Esta gente también está trabajando aquí, hombre. Está generando impuestos y pagando. Pero que él no te ha dicho, él no te ha dicho que él hace trámites migratorios. No, yo no estoy hablando del particular de él. Digo, no sé. ¿Qué hará? Por favor. Es que ahora quieren hacerse las víctimas. Extranjeros en general. Pero es que yo creo que en el fondo, es decir, a veces uno daña algo bueno por un discurso que tal vez en forma es lo que está mal. Es decir, nosotros, y lo decía en el inicio del programa, nosotros no podemos legislar en base a excepciones. Es decir, la mayor parte de la gente que viene del Inquí no son la mayoría de los extranjeros que vienen. Ellos vinieron aquí porque había una ley muy laxa para que la entraran. Que no es culpa. Es decir, si a mí me dicen... No, pa, tú puedes entrar a mi casa y robarte $100. Si lo dice la ley, después no me estás diciendo que hay ladrones por todos lados. Porque la ley te lo permite. Si la ley me lo permite, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, eso fue lo que pasó. Por eso te digo, que si nosotros mismos hemos puesto que esto sea una puerta, pues que no haya barda, no haya puerta en esta barda, pues ¿por qué estamos nosotros quejándonos de los que vienen si nosotros mismos hemos puesto la... hemos sembrado el terreno para que esto ocurra? Bueno, Fernando, puede ser, comparto tu opinión, pero este anteproyecto de ley, yo he escuchado a algunas personas que dicen, sí, que la diputada lo que quiere es crear conflicto, y tú bien lo sabes porque tú me entrevistaste, yo interpuse este proyecto de ley 2015, 2016 y 2017. Yo llevo prácticamente 5 años peleando para que estas reformas migratorias, pero por ejemplo, se dieran. ¿Se sabe cuánto se metió el Ejecutivo en el quinquenio pasado? 400 millones de dólares aproximadamente. ¿Dónde está la plata? Se la robaron, Fernando. Pues ahí está, el señor Humbert, no lo pueden sentar y preguntarle quién fiscalizó esto. Es que Humbert permitió todo esto. Humbert tiene 7 denuncias en la Corte, pero, perdón, en la Procuraduría. Y adivina, lo que está haciendo Humbert es que se va a todos los consejos de gabinete, va donde el presidente, va donde los ministros, ahora donde los diputados, y que, ay, por favor, no me toquen. Ahora voy a pasarles todo. Ahora les voy a firmar pero todo. Pero es que nunca les ha dejado de pasar todo, porque la fiesta que hubo en Pandeportes no la hicieron ustedes. La hicieron los diputados en conjunto con el señor Humbert. Es que, mira, cuando hablan de planillas y hablan de todo esto, ¿quién fue el que refrendó las planillas? ¿Quién fue el que decía el procedimiento para hacerlo de las planillas? Era Humbert. Era Humbert. Era Humbert. Pero entonces nadie menciona a Humbert porque él tiene un periódico de la 12 de octubre que le pagaron millones de publicidad del gobierno pasado que nunca le pide cuentas al señor Humbert. Pero el señor Humbert va a rendir cuentas pronto. Créeme que sí. Pero, al igual que la procuradora también va a rendir cuentas. Sí, porque nosotros en este momento estamos haciendo un cuestionario. Hicimos una consulta para ver si era constitucional citar a la señora Kenisolda Purcell al pleno y los abogados nos dijeron que no había limitaciones constitucionales. Entonces estamos viendo ya para ver si hacemos el cuestionario, no sé si lo presentamos hoy o mañana, para que lo firmen los diputados y que Kenia Purcell venga al pleno. Al pleno.
pero estamos yendo más allá también. Como sabemos que Rigoberto González no la va a investigar porque son amigos y son colegas. Sí, estaban llorando los dos frente al Papa, ¿no te acuerdas? Claro, así es. Y como Kenny Solda Porcel no va a investigar los casos de alto perfil, donde la misma prensa, este periódico de la 12 de octubre, que han sido complacientes con la señora Kenny Solda Porcel. Creo que más que complacientes han sido cómplices. Han sido cómplices. Gracias, porque Fernando. Varias porquerías de las que inventaron las armaron ahí. Ahí no solamente las armaron, sino que ellos estaban con Picuiro, estaban con Kenny Solda, están con Rigoberto González, quieren poner los magistrados de la corte, han puesto a esos grupos de Movín, han sido cómplices de los monopolios y oligopolios que nos tienen a nosotros arruinados, de estas políticas migratorias con descontrol. Entonces, nosotros estamos pensando también crear, a través de un proyecto de ley que le estamos metiéndole cabeza entre varios abogados en la asamblea para ver si hacemos una comisión independiente que investigue los casos de alto perfil como de Brecht y a Kenny Solda Porcel. Ya. Créeme, yo Fernando. Perfecto. Sí. Me pareciera extraordinario. Ley de migración, ¿qué es exactamente lo que hay detrás de esto? Mira, la ley de migración, que todo el mundo ha hecho esta bulla, quizás sea el discurso, quizás sea la forma, pero... Es un tema caliente. Es un tema caliente. Y sinceramente es necesario. Dice lo básico, respeten las profesiones y la mano de obra de los panameños, que los ilegales se tienen que poner, tienen que ser, cumplir con los requisitos que establece la ley, pero poner domicilio, solvencia económica. La ilegalidad de esa. Pero, es decir, pero Fernando, que nada, es que no podemos justificar la ilegalidad. No, yo sé que no podemos justificar la ilegalidad, pero. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es hacer 12 pasos para legalizarse. Es exactamente lo único que está promoviendo. Pero ¿cuántos años tuvieron con los crisoles de raza bajo ese estatus? Bueno. 10, 12, 15 años, y en 15 años y en 10 años, ¿por qué no arreglaste tus papeles? Esa es la otra pregunta. Yo creo que la mayoría que pasó por el crisol de raza lo arregló. Es decir, los crisoles de raza... Hay muchos que no. Hay muchos que no lo hicieron, no lo quisieron hacer. El crisol de raza. Es que querían vivir bajo la clandestinidad. Es bonito estar aquí y no pagar impuestos, mientras todos los demás lo tenemos que pagar. Lo pagan el impuesto al consumo, supongo. Y donde trabajen lo pagarán también. Pero el ITBM lo tenemos que pagar todo, pues bueno, Fernando. Por eso te digo. Que... Pero, Fernando, tienen que... O sea, tienen que ir al Servicio Nacional de Migración y ponerse... De ser ilegales, convertirse en legales. ¿Eso es mucho pedir? No. No. Eso es el proyecto de ley. Orden migratorio, que nos digan a nosotros cuántos extranjeros vinieron con los crisoles de raza, porque la Constitución Nacional señala que la inmigración tenemos que tener políticas sociales, económicas y demográficas. Oye, si la Contraloría nos hace censo de todos los panameños, nos dice, a ver, ¿cuántos panameños hay en Panamá? ¿Cuántos panameñas? ¿Cuántos están casados? O sea, tú has visto todo el censo que nos hacen, y eso es legal. Porque, por ejemplo, yo no les estoy pidiendo nada ilegal. Siempre que decían, no, que estos vienen a delinquir, que no sé qué. El mayor delincuente internacional que ha venido fue un gringo, que fue Wild Bill. Así, Wild Bill. Y ese te aseguro que no pasó ni por crisol de raza ni por nada. Bueno, hay otro delincuente que pasó por crisol de raza y era un ex guerrillero de Colombia que vivía en Veragua. ¿Pero mató a alguien? Sí, aquí. Como 200 casos de genocidio. Y no, en Colombia, no aquí. No, en Colombia y entró en Panamá con crisol de raza. Bueno, igual que los ex-nazis que entraron en Sudamérica. Bueno, puede ser. Estaba Klaus Barbie, que era pero por eso que necesitamos. Bueno, Fernando, tú lo has dicho, necesitamos saber quiénes entran aquí en Panamá. Esto de los crisoles de raza era un relajo, aquí entraba Raimundo y todo el mundo. Y mientras tú le dieras el salve o le dieras el efectivo a los estamentos de seguridad y a la presidencia, aquí no pasaba nada. Digo, esa es otra Entonces, cosa, eso hay que regularlo. Es que esa es otra cosa que hay que regular. Es decir, la policía realmente, que en el gobierno pasado estuvo desperdigada por medio gobierno. No, y hay varios haciendo comisionados... Unos costos increíbles porque claro, es decir, hay varios comisionados con casas de playa, casas en Estados Unidos y nadie los investiga. ¿Y qué crees que pasó en migración? Yo no digo Carrillo. Carrillo, no, Carrillo siento es un que él es un hombre extremadamente muy serio y él fue el que me dijo a mí, Zulay, si los 400 millones de dólares, y esa es la ley, y eso se establece a través de decreto, y decreto te crea una inseguridad jurídica, porque hoy se levanta el presidente y dice, ah, yo quiero cambiar esto. Adivina, viene y te pone un decreto y te cambia todas las reglas Correcto. Del juego, pero a través
través de una ley, tú tienes que irla a discutir, llamar a los gremios, escucharlo, ir a primero, a segundo, tercero, y todo el mundo viene y todo el mundo aporta su idea, va a la presidencia y la presidencia te dice si lo puede vetar o no. Pero un decreto te lo hacen con una sola firma unilateralmente. ¿Y cómo crees que el orden migratorio, perdón, la política migratoria se está rigiendo por decreto? Tú dependes del buen humor y de cómo se levanta el presidente en la mañana. Por ejemplo, ¿esta ley tiene el consenso de la bancada? Sí, sí, sí. Es más, muchos de la bancada me dijeron que esto debía haberse endurecido más. Ya tengo hasta otra idea. Dicen, el funcionario de migración que no cumple con la ley o deja o incentiva que haya este desorden migratorio, también se va. Mira. ¿Para dónde lo va a mandar? Si para para su casa, pues, se busca casa, otra persona. Él es servidor público. Él no es electo por votación popular. No, no, él es puesto por el presidente. Es más, hay mira, yo he leído todo, yo soy como tú, a mí me gusta leer mucho. Y dentro del reglamento o el proyecto de ley que presentó el joven Juan Diego, el colega joven Juan Diego Vázquez, hay uno que a mí me encanta eso. ¿Cuál? Y el voto de censura. Todos los países tienen votos de censura. Pero voto de censura es que el ministro... Que no sirve, se va. Que no la sirve, asamblea lo echa. Se va. Y la pero asamblea lo echa. Pero principalmente el voto de censura existe en países parlamentarios, no en países presidencialistas. No. Acuérdate que el país parlamentario, el soberano realmente es la asamblea, el que él elige indirectamente al presidente. Por eso existe el voto de censura. Contra un ministro o contra un funcionario, incluso contra el primer presidente. Pero aquí con un régimen presidencialista yo no sé si eso puede existir. Hey, hay varios diputados rebeldes. ¿Tú no te acuerdas? Bolota, cuando votó por mí, dijo, Nito nos tiene que escuchar. Y si no le gusta, mala pero es que suerte. Tú no, esta más que, muy, más que nadie sabe que a la larga la Asamblea es la oficina más cara del órgano ejecutivo. La oficina más cara, no. Desde que empezó la democracia, sobre todo desde el Pérez Valladares para acá, eso nada más era pasar leyes que hacían el Ejecutivo, inventar el día de la guayaba, el día del almohábano, y cobrar por cada ley que pasaban, cada vez que tú ratificabas a alguien se iba a esa persona con un montón de nombramientos. Es decir, ellos eran unos notarios del Ejecutivo. Es que yo siento que en el periodo pasado, yo nada más tengo un periodo, y no pensaban, ellos nada más esperaban que Varela les trajera el proyecto, no producían acción y no le discutían, no, tú sabes, no le hacían las observaciones ni nada. Pero ahora esta bancada de nosotros hay abogados, hay ingenieros, hay economistas, hay doctores, y personas que son bastante rebeldes y dicen, a mí no me gusta esto, yo me voy a parar y yo voy a hacer como tú, Zulay, yo voy a decir las cosas como son. Y se han producido en 2 semanas 25 proyectos de ley, 1 del Ejecutivo y 24 de la Asamblea. Ya te das cuenta que la producción es diferente. Ah, y otra cosa, no hay un matraqueador. No está ni Popi, ni Pepi, ni Popi, ni Bebi. Gracias a Dios, no está el del PH, no está el matraqueador, no está. Gracias a Dios. Fíjate que cada bancada. Además, es que la bancada panameñista está reducida a su mínima expresión, que también. No, y mira que ayer me di cuenta, ayer el muchacho Vigil del panameñismo se paró y dijo, Zulay, apoyo la reforma migratoria. Lo hizo Pedro Torres, lo hizo Bernardino. Mira, de los 5 independientes que estuvieron ayer, el único que me apoyó, que se paró y dijo, te apoyo con la reforma migratoria, fue Raúl Fernández, el que acabas de entrevistar. No me apoyó. ¿No? No, porque él es de Movín. Wow. Tú sabes cómo piensa Movín. Sí. Movín está de acuerdo con las hidro, con las termo, con las importaciones de comida, de medicamentos. Ellos son el brazo derecho y ejecutor de Juan Carlos Varela. ¿Todavía? Sí, todavía. Sí, tú no viste Gaviñazo, que fue ayer, que eso, su presencia exacerbó. Una de las amigas más queridas de Lorena. Ay, ellas son íntimas, Lorena. Cantaban y ella. ¿Ah? Cantaban juntas. ¿Eh? Sí, todo. No, pero fue a provocar, a decirle a la gente, dice que botellas, y a gritarle un poco de cosas. Según, no sé, no estuve ahí, dice que hasta Chusma le dijo a la gente. O sea, tú ves hasta. Tipo. Sí, ella, ¿cómo se creen ellos? Ellos se creen superiores. Y por eso la gente le decía que se fuera. Es más, ella estaba ofendiendo a los periodistas que estaban en el palco de prensa. Ahí hay periodistas, todos, que siempre cubren asamblea. Que sí, pero te tienen que dar la noticia de una manera objetiva,
y transparente, sin subjetividades. Y ella no es periodista, ella ni siquiera podía estar en el palco. Pero como ellos piensan que están por encima de la ley, ellos son los que mandan, ellos son los que ponen las leyes y emiten opinión a través de sus medios tradicionales, bueno, le pasó lo que le pasó, que se dieron cuenta que a Movín los detestan. Así es. Los detestan. Ey, los detestan, pero ellos siguen en su circulito, ¿no? Que piensen lo que quieran. Tienen sus cajas de resonancia que... Exacto, que sus siempre... pequeños aduladores y su gente y todo, ¿no? Pero los detestan. Así es. Zulay Rodríguez Lu, diputada de la Gracias. República. Katy, ¿qué hay en el mundo?